Las diferentes instituciones educativas del orden regional participaron de una tertulia que llevó a conocer dos indicadores importantes: el número de matriculados y graduados. Elementos por mencionar que llaman mucho la atención. Primero, que pareciera que existiera una brecha bastante amplia entre la cantidad de personas que por año, digamos, se insertan al mercado de la educación superior, llamémoslo de esa manera, es decir, matriculados, con el que anualmente está saliendo graduado, ¿no? Si bien no estamos diciendo que necesariamente tenga que ser igual, porque en el camino hay muchísimos factores que inciden en que las personas que ingresan a un programa terminen a tiempo, también es cierto que la brecha es bastante alta. Identificaron en los programas de pregrado y posgrados que más han sido ofertados por los estudiantes. Ingenierías y arquitectura son las más requeridas por este grupo poblacional. Otro elemento, digamos, que llamó mucho la atención o que nos parece muy interesante también para revisar es la diferencia que hay tan marcada en términos de las áreas de conocimiento cuando hablamos de programas en términos de pregrados y programas en términos de posgrado. Encontramos que hay, en el caso de pregrados, el área de conocimiento asociado al tema de ingenierías, arquitectura y afines sigue siendo el más fuerte en los últimos años y sigue marcando la pauta desde el área de pregrados. Pero también encontramos que ya cuando hablamos de oferta de posgrados, realmente el porcentaje más alto lo lleva al área de conocimiento, economía, administración, contaduría y afines, ¿sí? Lo cual, digamos, pues pone también de manifiesto, digamos, cómo empezar a fortalecer y equilibrar o equiparar un poco más, teniendo por supuesto siempre presente cuáles son las proyecciones de la región, que fue otro tema, digamos, de discusión aquí en la tertulia y de reflexión. Mesas de trabajo seguirán adelantando el Centro de Estudios Regionales frente a las iniciativas que permitan el crecimiento educativo en la región, para que así accedan los nuevos profesionales a los programas que ofrecen las instituciones de educación superior. Finalmente, ¿cuál es la responsabilidad que tienen las instituciones de educación superior e incluso las instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano en términos de la próxima oferta de educación que viene de programas académicos de cara a las proyecciones que tiene la región? Esta tertulia regional permitió profundizar más la situación educativa con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, donde estarán reunidos en los próximos días.